Good night. How are you today? Teacher. How are you today? Hi, good night. Good night. Eating as always. We are gonna wait for your classmates, and that's all. How was your day, Daniel? I had a nice day. Very really? Hot. You don't have to scold anybody. What? You don't have to scold anybody. No, not today, Dan. No. Not today. Excellent. Reinaldo, how was your day? Fine. Very good. Excellent. I like to hear it. I mean, let me see, teacher. Good night. Sorry, estoy enferma. Iré al seguro. Okay. Bernardo, we missed you yesterday. How are you today? Hi, teacher. Fine, thank you. Yesterday, a complicated for work. You were complicated for your work. You have to work extra time. Excellent. Okay, have you studied a lot? Have you done your exercises? ¿Han hecho sus ejercicios? Yes. Reinaldo? Have you done your exercises, Reinaldo? Yes. Excellent. Bernardo? Solo el de ayer me hace falta, teacher, en lo que me okay. pongo al día para hacerlo. Good. Good, good, good. Okay, just we are going to wait for 1 minute more to go for the attendance, okay? But tell me, don't be quiet. No estén tan quietos ni callados. Okay. I mean, if you have the page that we finished yesterday, it would be good. Si tienen la página con la que terminamos ayer, sería fantástico para ver algunas de sus actividades que dijimos que hace en el trabajo. Claudia, good night. Tráelo, porfa. How are you, Claudia? Yes. She is having problem with the camera. So, there are 8:03. Good evening, good night, Claudia. How are you? Hi, thank you. And you? Very well. I'm good. Here, I would like to say that I'm sick, but I can't. Everybody can say, teacher, I'm sick. I'm not gonna be at class, but I would like to say that, but I can't. The teacher or sick or in everything, he has to be here. Okay, we go for the attendance. Okay, we go for the attendance. Today is April Thursday 29. Okay, I'm gonna start with attendance. Let's gonna see. Albanelli Reyes Villegas.
right here. Alejandro Gustavo Meléndez Mercado. Oh, here. Ana Delmi Herrera Morales. Oh, here. Bernardo Arnoldo Salazar Jiménez. Present, teacher. Excellent. Carlos Alberto Meléndez Rosales. No yet. Claudia Guadalupe Arias de Gómez. Present, teacher. Excellent. Consuelo del Carmen Rivera Molina. Not here yet. Daniel Enrique Orellana Mejía. Present, teacher. Excellent. Henry Jonathan Martínez Cuellar. Isabel Beatriz Joya. Josefina Aida Guardado Gallardo. María José Guerra de Guevara. Michelle Alejandra Flores Peña. Renata Romero Rivera. Reinaldo Castro Alballero. Present, teacher. Thank you. Roberto Edmundo Hernández. Silvia Alexandra Critz de Grady. Y Xiomara del Carmen Castro Gómez. Yet, no more. Okay. As I told you yesterday, we were studying again, what time? Today, we are gonna study the topic Inonat. Remember the topic. What is the topic? Inonat. You have to remember the topic. What I said, Inonat. What is that? Well, but before we start to study Inonat, we are gonna review a little bit about the topics that we were studying yesterday. After that, welcome again to the class. This is the session number 14. We are almost 6 sessions more and we finish this module, okay? 6 sessions more, 15, 16, 17, 18, 19, and 20, that it's gonna be on Friday. I think so that Friday, May 7th, it's gonna be the last session, okay? Then I encourage you to do your best, okay? To do your best to finish this module with good grades, with good attendance. Please do it. Okay. I'm gonna start to share my screen. Share my screen. Okay. And I'm gonna share my screen and we are gonna see. This is, oh my God, this is wrong. Okay, after we are gonna say. The studying the topic of yesterday, okay? That it was, what time is it? Do you remember? What time do? And we have the answer that always is affirmative. What time is it? Now are 8 past 8. What time does the meeting start? In this case, it starts at 11 o'clock. What time do you arrive at work? At about 6:48 a.m. What time do employees leave? Usually around 7 or 7:30. Okay. This is the review of yesterday's topic. I'm gonna stop to share my screen. Isabel, good night. Renata, good night. Okay, good night. And you are gonna tell me at least 3 activities that you do at work using, as by example, you write down 5 activities yesterday.
on at least just by the time, tell me two activities that you do, one in the morning and one in the afternoon, and tell me the time. As by example, in my case, I prepare my agenda in the morning at 8:30. In the I check the facilities in the afternoon at 3:30. Esas son dos actividades que yo hago en el día, y ya dije en qué jornada las hago y a qué horas. Ahora, si alguien me quiere preguntar, por ejemplo, teacher, what time do you check the facilities? ¿A qué horas revisa las instalaciones? Ah, I check it at 3:30. Así sería. Perfecto. ¿Comprendido? Yes. Ok. Reinaldo, dos actividades que hace. I make quotes at 8 p.m. 8 p.m. Excellent. In the morning, obviously. I know, 8 p.m. Yeah, morning, yeah. But then are 8 a.m. Yes. Mm-hmm. I sell equipment. Equipment. How do you say it all ahora? You can say the whole day. Whole day. Puede decir the whole day, que esa es una forma de decir. Whole day. Es todo el día. Oh my God. The whole day. Ese es decir todo el día. Me conectaré más tarde, aún voy de camino, Carlos. Ok. The whole day. Tengo que vender equipo todo el día. Ok. Tell me, what time do you sell equipment? So, it's equipment. Full equipment. Full equipment. Pero listen my question. What time do you sell equipment? ¿A qué horas vende el equipo? All the day. All day. All day. All. All day. No, no es all day. No es. All day es todos los días. Aquí es all. La hora. Ajá, vaya. Pero a ver, en la primera expresión le decía es a toda hora o todo el día. All day. La primera. La segunda expresión es todos los días. All days tendría que ser. Sorry. Es all days. Todos los días. All day. En este caso me está diciendo todo el día. All day. The whole day. Yes? Yes. Ok. Daniel. Yes. Uh-huh. Dos actividades. Ok. I make quotes on Monday morning, 9 a.m. I have meetings on Wednesday morning, 9 a.m. Excellent. What time do you have meetings? 9 a.m. Morning at 9 a.m. Wednesday, morning, 9 a.m. Exactly. Thank you, Daniel, for your info. Bernardo, dos actividades que haga. I check emails at 8 o'clock. Mm-hmm. I make what at 2 o'clock p.m. Okay. What time do you make quotes? I quote at 2 o'clock p.m. Okay. I make quotes at 2 o'clock p.m. Excellent. Claudia, two activities that you do at work. Activity do branch opening at
7 o'clock. I, ¿cómo? Branch opening at 7 o'clock. Ah, ok. Apertura. Ajá, sí, apertura de la sucursal, ¿verdad? Exacto. Meeting with staff at 8 o'clock. What time do you have meetings with the staff? 8 o'clock. At 8 o'clock. Excellent. Eight Isabel. Hi, teacher. Hi. Voy a desactivar algunos audios, chicos. Ajá, Isabel. Dos actividades. Yeah. I take the bus at 5 o'clock a.m. What is bus? Bus. Ah, yeah, I take the bus at 5. Excellent. Solo que está bien, pero son dos más actividades de su trabajo ya propiamente, antes de ir. Check. Pero es que no hay una hora específica. No tiene nada que hagan en horas específicas. Sí, yo sé que por su profesión todo lo repite, ¿verdad? Pero, por ejemplo, preparar los materiales para hacer su labor. Por eso, I check, files. What? Files. Ajá, files. I check files of, how do you say, pacientes. Patients. 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 Yeah, patients. Repeat. Patients. Patient. Patients. Yeah, yeah. Okay. Patients. I check files the patient. 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 Yeah, that's it. Patient. Okay. Mm-hmm. Good night, everybody. Good night, Roberto. We are happy to see you here. Ajá. ¿Y otra? Okay, vamos. Mejor. What time do you... Do you fix, I mean... do you fix... Do you check the files of patients? Me pregunta la hora. Exactly. What time do you check file of patients? The first patient at 8 o'clock. Okay. Yeah. And the second one? At 10 o'clock. 10 o'clock. Excellent. Thank you, Renata. Hi. Hi, Miss. Good night. Good night. Activities in my work. Yeah. Okay. I make a report in the afternoon. I attend meetings in the morning. Okay. EI logistic management. Pero es I do logistic management. Exactly. In the afternoon. What time do you do logistic management?
3 p.m. Excellent. Thank you. That's all. Ana Delmi. Hola, teacher. Hi. Two activities to do. Dos actividades del trabajo. Okay. Bienvenidos a todos una vez más. Spanish. Welcome again to this English class, to your English class. Session number 14. I do wind training astronaut. You do what? You do wine. Wine. Gracias. Trainings. I do wine trainings. I do wine trainings. Yo hago capacitaciones sobre los vinos en la tarde. Perfecto. Siguiente actividad. Y do logic exhibition. Do es liquor. Pero a ver, liquor maybe, liquor exhibitions. Exhibición de licores. Sí, cabal, exhibición de licores. I do liquor exhibition. That's it. I do liquor exhibition. Okay. What time do you do liquor exhibition? What time do you do liquor exhibition? Okay. I do liquor exhibition at ¿Qué horas? Morning. Okay, dejémoslo ahí. Hoy les corrijo todo eso. At the morning. Nelly. At the morning. Do you have problems with the camera, Nelly? Because you are freeze. Yeah, she's freeze. Maybe she's having problems with the camera. Xiomara, two activities at your work. Yeah, she got problems with the internet. Okay, I check mail in the morning at 8. Excellent. I may check in the morning at 10. Excellent. What time do you make checks? At 10 o'clock. Excellent. Ya van entendiendo, ya puede llegar un gringo y si quiere, les puede preguntar a qué horas hacen eso, ¿verdad? Ya eso es, ya saben qué decir, ya saben qué responder. Ok, Consuelo. Ya. In the morning, I evaluate patients. Okay. Nine a.m. Ah, okay. Give appointments. Excellent. What time do you give appointments? 9. Okay. Excellent. It means evening.
Ah, ok. Oh. So, if you want. No. No, eran solo dos actividades de su trabajo. Si la hace trabajar de noche, se va a enojar la jefa, aunque ya no está aquí ahorita, se le cayó el internet. Ok, now you know how to ask, I mean, what time. Eso es lo que tienen que saber, ya ir dando las horas. Ahora vamos a corregir algo de las horas, vamos a ir viendo. Hoy nos toca ver, a todos les dije que el tema es Inonat. ¿Cuál dije que es el tema? Inonat. Dije que es Inonat. Así. Inonat. ¿Qué quiere decir eso? Se lo voy a decir más fácil. Es el nombre de las tres preposiciones de tiempo que se usan en inglés. In, on y at. Que ya juntos suenan in on at. Solo para que se lo recuerden. Ok. Le voy a empezar a compartir la pantalla para que veamos las preposiciones de las que estoy hablando. Compartir. Estoy hablando de estas preposiciones. Que son in, so, perdón, en este caso son on, in y at. On, in y at. Aquí están. Vea ahorita su uso, ya se lo voy a explicar, pero lo mejor es que usted trate de empezar a usarlo. Me va a decir entonces, por ejemplo, dónde trabaja, a qué hora se levanta y el mes de su cumpleaños. ¿Estamos claros? Me va a decir ¿a qué horas dije el mes de su cumpleaños, a qué hora se levanta? Y me va a decir a dónde trabaja para ir viendo. Ya le voy a explicar por qué. Pero exacto, solo para que lo aprendamos a usar. Me va a decir dónde trabaja, ¿a qué hora se levanta y el mes de su cumpleaños? Reinaldo. I work in, generalmente. I work in. In Grupo Industrial Éxito. SSB. Excelente. ¿Se levanta? ¿El mes? No, se levanta. Ah, ¿a qué hora se levanta? I get up at 6 a.m. Excellent. ¿Mes de su cumpleaños? February. Ah, es. Is February. My birthday is. My birthday is in February. Then is on February. February. Exacto. Daniel. Oh my God. Okay. I work in Magnus Security. Uh-huh. In research. I get up at 5 a.m. Uh-huh. And my birthday is on December. Is on December. Excellent. Bernardo. I work in Proveedor Eléctrica, El Salvador. My birthday on February 24th. I get up. Okay. I get up at 4 o'clock. Perfect. Ana Delmi. Hola. Hello. I work at Distribuidora Salvadoreña. Perfecto. I work in. Lo vamos a dejarlo así ahorita. Y Gerard. Get up. 16 o'clock. Ah, 6 o'clock. 6 o'clock.
Get up is I get up at 6 o'clock. I get up 6 o'clock. Ajá, ¿y su cumpleaños? This is in. No. My birthday is on. You say the month. Dice así. Birthday is on. Birthday is on. 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 Y me dice el mes. Junio. Junio. June. Okay, June. Thank you. His birthday is on June. Exactly. My birthday is in June. Happy birthday. That's it. When you say happy birthday to you. Lo que pasa es que ustedes cantan sapo verde el tuyo, pero es happy birthday to you. Okay. That's why you have to take into account. No es sapo verde el tuyo, sino es happy birthday to you. Okay. Yeah. Birthday. Claudia. Okay. I work in Banco Cuscatlán. Excellent. I get up at 6 o'clock. Excellent. My birthday in on March. March. Excellent. My birthday is on March. Excellent. Xiomara. Thank you, Claudia. Michelle, welcome. We are happy to see you, Michelle. Hi, good night. I work in Grupo Industrial Éxito SASB. Exactly. I get up at 5 a.m. Excellent. Welcome, Nelly. My birthday on February. February, excellent. Thank you, Renata. My birthday is in April. Excellent. Happy birthday to you. 29%. Oh my God, today. Hey, happy birthday to you. Happy birthday to you. Para aprender a pronunciarlo, happy birthday to you. That's it. Bravo. It's birthday. Okay. Yeah, it's her Thank birthday. You. I get up 6 a.m. I work in Posteca del Salvador. Posteca. I don't know where is it. After I'm gonna make a research about. Thank you. Isabel. I work in physio clinic. I get up at 7 o'clock. My birthday is on July. On July, excellent. On July, very good. Nelly, thank you, Isabel. Estamos, Nelly. Diciendo dónde trabajamos, dónde ¿qué? Su cumpleaños y ya se me olvidó. ¿Y a qué hora se levanta? Silvia, welcome. Nelly, are you there, Nelly? She's getting problems, maybe. Bueno, vamos a saltarla. Michelle. Hi. Hello. Hello. You have to tell us, Michelle, where do you work? I mean, when is your birthday and what time do you get up? Okay, I work in Iguanas Tropicales. My birthday is January 14th. February. And I get up
January 14. At January. Mm-hmm. You get up at? I get up at 5 o'clock. Excellent. Thank you. Nelly, where do you work? What time do you get up? And when is your birthday? Okay. I am working. I work in a physio clinic. Get up 7 o'clock. At 7 o'clock. At 7 o'clock. My birthday is February 25th. It's on February. Okay, it's on February 25th. Okay. Consuelo. I work in Physio Clinic La Union. I get up at 6 o'clock. My birthday is on August. August, excellent. Thank you. Roberto dice, my name is Roberto. I work in Convoy of Hope. I get up. Roberto, ese get up. get up at 6 o'clock. My birthday is on December. Excellent. It's grab. Excellent. My birthday is on December. Excellent. Silvia. I am work in Cartonesa. I work in. I work in Cartonesa. Excellent. I get up at 4 o'clock a.m. And my birthday is on April 13th. Oh, April when? 13th. Oh my God. Yes. Also, happy birthday to you. Happy birthday to you. In April, we're born the best people, you know? In April, we're born the best people. I'm lying. I'm kidding. Okay, guys. So, you see how we have to use in on at. ¿Cómo tenemos que usar las preposiciones? Voy a compartir pantalla para los que no habíamos venido y que estaba compartiendo la pantalla, que on, in y at. Esas son las preposiciones que estamos viendo. Esto es de su manual, ¿ok? You can take into account, lo puede ver en su manual. Ya esta parte que voy a mostrar, que es la estructura, ya esta parte, ¿sí? Prepositions of time. Esta es la estructura de las preposiciones de tiempo. En el primero está en su manual, Nelly. No se preocupe. Dije que la primera lámina está en su manual. ¿Ok? Por eso la expuse. Ya esta sí está solo en la presentación que ya luego les hago llegar. Ya mañana generalmente se las hago llegar para que estudien para su examen. Ok. In, on, at. Vean, aquí está. In, on, at. Ok. In is... In es la manera, is the general way, es el más común. In es el más común, es decir, is the most common, is the one that I use almost always. Pero aún así tiene reglas, no reglas, tiene cuando se usa. In solo se usa en year, season, century, and month. My birthday is in. Ok. Yo ahorita no medio les corregí on, pero cuando yo digo on, oiga, es más específico. On es cuando yo digo mi mes y digo la fecha. Ahí es on. Cuando yo digo in es solo general, es decir, el mes. I was born in January. O sea, yo nací en enero, por ejemplo. I was born in January.
Pero si yo ya digo la fecha, I was born in January, I was born on January 16, ya estoy diciendo una fecha más específica. Por eso es de que on es más específico. In es más general. On es más específico. Y todavía at es mucho más específico. Entonces, recapitulemos. In es usado para year, season, century, and just the month. And the length of time. We need to have this report ready in length of time, 15 minutes. On is more specific. I will return it to you on Wednesday. Days of the week, that is on. Days of the week. A specific day, Friday the 13th. Eh? A specific, oh, this is a specific date. Esta es una celebración. A specific date. At es todavía más específico. ¿Qué quiere decir? Para tiempo específico y para para midnight, que es una hora específica. Esta es la forma que nosotros usamos el at midnight. ¿Por qué? Porque es una hora específica. ¿Ok? Entonces, esta es la forma de usar. In es para el más general, on es el más específico y at es el very specific. Por eso es que yo les digo que cuando decimos hora es I get up at, que me levanto a las 7, ¿ok? Ahora, en cumpleaños, como dije, si usted solo dice el mes es in, my birthday is in January. Si es más específico, is on January, what? January 28th, as by example. O sea, ¿por qué? Porque van de lo general, específico y más específico. Esas son las preposiciones de tiempo. Vamos, voy a regresar a la lámina acá y es por eso que ustedes ven, miren, on. En este caso dijimos que on era el segundo, que es menos general. ¿Cuál es el más general, dijimos? In. In es el más general. Por eso aquí solo dice en mayo, en el 2018, en el verano, en la mañana, que se usa también para la mañana. On es el segundo, podríamos decir que es más específico. ¿Ok? Ya es el sábado, que se usa para los días de semana. Vaya, miren aquí, como les dije, ya ocupa fechas. On January 23rd, on Monday, February 5th, on Wednesday morning. ¿Por qué? Porque es más específico. In es más general, on es más específico. Y at, que son, ya es bien, muy, muy, very específico. Ya es para ahora, para noon, que se usa, para night, que son horas específicas, y at midnight. At noon, at night, y at midnight. Estos son los usos de estas tres preposiciones. ¿Preguntas hasta aquí? No. ¿No? No. 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 Tienen ahí los ejemplos. Vean, recuérdense. In es el general. General. El general, exacto. Muy bien. In es el general. On es el específico. Específico. Exactly. Specific. Y at es tiempo. ¿Qué es? Especificación del tiempo. Más específico. Time. Exacto. Más específico. O sea, general, específico, más específico. De esa forma. Por eso cuando decimos horas, como les digo, estamos hablando de at, porque ya es
una hora específica. ¿Ah? Si hablamos, ya dije, de mañana, mañana es bien general, I get up in the morning, no sé a qué horas, pero me levanto en la mañana, ¿ok? Eso es, y on es el, ya dijimos que es específico, ¿ah? Y también no solo es específica, sino que ya dije que también, como se los mostré, tienen algunas formas de uso, ¿ok? Que ya dijimos, por ejemplo, que se usa para, el in se usa para años, temporadas, por ejemplo, centurias y meses y largo de tiempo. On es para days of the week, specific day y specific day y specific data. Y at is for a specific time and for midnight, at noon, at night, que son los que tenemos acá. At midnight, at night, and at noon, and the time. Eso sería. Let's gonna see. Then stop the screen. Okay. ¿Entienden con esos ejemplos? Vamos a hacer una oración con cada uno. Okay. Dígame algo. Ya dejemos ya no solo el lugar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Me va a decir siempre a qué hora se levanta para usar el at. Me va a decir en qué año nació para usar cuál. In. Seguros. Para usar on. On. Ajá, me va a decir el año. No, el año es in, por eso les preguntaba. Y me va a decir la fecha en la que nació con el mes. ¿Entiende? Vamos a decir, ¿a qué horas me levanto para usar el at? ¿En qué año nací? ¿Y en qué fecha nací? ¿Ok? Les voy a dar la expresión para que vayamos aprendiendo. La expresión para yo nací, aunque es pasado, es esta. Aunque, ajá, Maya. Me va a decir entonces, vamos a cambiar. ¿Qué me va a decir? ¿A qué hora se levanta? Mero, ¿a qué hora se levanta? Oh my God, solo se me fue el verbo. Es un phrasal verb. ¿Qué hora se levanta? I get up. ¿Para usar cuál? I get up at. ¿Ok? Luego me va a decir cuándo nació el año. I was born. I was born. I was born in. Ok. ¿Sí? Va a decir cuándo nació en el año. Y me va a decir cuándo es su cumpleaños. Y su cumpleaños tiene que decir exactamente el mes y el día. ¿Estamos claros? Are you clear? ¿Estamos claros? ¿A qué hora se levanta? ¿Cuándo nació? ¿En el año? ¿Y su cumpleaños con mes y día? Empecemos. Hoy vamos de arriba para abajo. Roberto, lo dejo escribiendo. Silvia. My birthday is on April 13th. I yes. get up at 4:00 a.m. and I work in Cartonesa. No, Silvia, estamos en el año en el que nacimos. Bye. Todos, me imagino, bueno, la mayoría, y aquí vamos a algo que no hemos visto, Silvia, pero vamos, es el año en el que nacimos. Me metí en camisa de 11 varas, pero bien. Así se dice, los años en inglés se separan en pares. Por ejemplo, lo voy a decir yo. Van a descubrir mi edad, pero ni modo. Para que vean que somos algo amigos. No, mentiras. Ok, voy a empezar yo para hacer el ejemplo. I get up at 4:30. I was born in 1981. Okay. And
My birthday is on April 18th. Was it clear? ¿Fue claro? Yes. Okay. Excelente, Silvia. Vamos entonces otra vez. I get up at 4 o'clock a.m. My birthday is on April 13th and I was born in 1972. Excelente. You see? Perfect. Mejor se arruina. Ya vamos oyendo todos los ejemplos, niños. Vamos. Michelle. Roberto va escribiendo en el chat, Roberto. I get up at 5 a.m. My birthday is on January 14th and I was born se dice 19, todos se dicen 19. Si antes, todos nacieron antes del 2000, se dice 19. Y ya luego se dice 1994. Excelente, Michelle. Very good. 1994. Excelente. Ya vaya pensando cómo se dice su fecha de cumpleaños. Si no sabe cómo se dice, pregúnteme. 2000, aunque no sé si hay gente nacida. 2000. Oh my God. Se me olvidó. Voy a corregir. Es 1000. Ok. Pero se me olvidó. 2000. 1000. Se me olvidaba cómo se escribe el ciento se me olvidaba. Ya lo voy a ver. ¿Cómo se escribe ciento? Es error de ortografía. Pero es 2000. Si nació en el 2000. Ajá, 1000. Pero ahorita se me ha olvidado, tengo el problema de grafía ahorita. Bien, Xiomara. I get up 5 o'clock. I get up at, recuérdese que estamos a lo at. I get up at 5 o'clock. I was born in 1985. Excellent. 85. My birthday is on February 10. Excellent. Good. Bernardo. Hi, teacher. Hi. I get out at 4 o'clock. Uh-huh. I was born in 1980. Uh-huh. My birthday is in February 24. In my birthday, repita my birthday. My birthday is on February 24. February. Excellent. Awesome. Ahí está. Excellent, Bernardo. That's it. 2000. That's it. Carlos. Voy a leer la de Roberto, Carlos, antes de que empiece. Dice, Roberto, I get up at 6 o'clock. I was born in 1964, Roberto. I was born in. My birthday is on December 25. Recuérdese que también estamos, más que decir es bueno, también estamos usando las preposiciones, que es lo que estamos usando. In or not. Carlos, now, sorry, because I interrupt you. I get up at 6:30. Half past six. I was born in 1987. 1987. My birthday is March 21. My birthday is on. It's on. Uh-huh. My birthday
It's on March 21. Sí, sí, Carlos. Lo que pasa es que quizás no suben la explicación de la clase. Sí. Don't worry. Por eso es. Pero eso es lo que estamos usando. In or not. Las preposiciones. Thank you, Carlos. Isabel. I get up at 4 a.m. Okay. I was born in 1988. Excellent, 1988. Perfect. My birthday on July 13. 13 is on July 13. Excellent. Lo están 14. Haciendo bien, niños. ¿Qué clase es esta? I like it. I love it. Anadelmi. Thank you. Hello. Mm-hmm. I get up June 17. I get up. Recuérdese. Get up. I get up. At June. No. Eso es la 17. Fecha. Eso es. Ah, pero eso es a qué hora se levanta. A qué hora se levanta. Eso es la hora. Y usted ahí me ha confundido entre su cumpleaños y la hora a la que se levanta. Eso es lo que ha pasado. ¿No? But don't worry. Ok. Ajá. Ok. I get at at 6 o'clock. Excelente. Hoy sí, ahí vamos. Porque se levantaba en junio, estaba pensando yo que era así como aquellos que hibernan. Yo dije, o sea, estaba haciendo cuentas. Pero ya vi que no. I get at years is what bronze one time seats ¿cómo se dice? 84. Vaya, para los números, no se preocupe, para los números decimos así, los decimos en pares. En el suyo dice 1984. Ese es el año de su nacimiento. 1984. I was born in 1984. Exacto. Entonces 1984. Excelente. Hoy sí. I was born in 1984. Perfect. Mm-hmm. Y su cumpleaños, hoy sí, dígame su cumpleaños. My birthday is on. Ahorita. My birthday is in June 17. Ah, va, pero recuerde que es in, es on, sorry, is on. Por eso es también, on. No es, ajá, is on June 17. Okay. I get up is on June 17. No, me volví a confundir. Get up es para levantarse. Ya me está diciendo que se levanta en junio. Junio 17. Por favor. No. Okay. Tranquila, no se preocupe. Okay. El cumpleaños se dice my birthday is on. Mi cumpleaños es en my birthday is on y dice el mes. Por eso es. Y ahí usted le puso get up. Okay. Yes, my birthday is on June 17. Excellent, good. That's it. Okay. That's it. Okay, Nelly. Okay. My birthday. I get up at 7 o'clock. Mm-hmm. I was born in 1978. Excellent. My birthday is on February 23rd. 21st. Excellent. Good. Consuelo. Thank you, Nelly. Consuelo. I get up at 6 o'clock. Uh-huh. I was born in 1992. Excellent. My birthday is on August 12. Excellent. No, niños, me van a quitar la chamba a ustedes. Así no se puede con ustedes. Ya no sigo. No, mentiras. Renata. Okay. I get up
at 6 o'clock. I was born in 1991 and my birthday is on April 29th. Excellent. You see, ya no necesitan ni mis indicaciones. Daniel. Okay. I get up at 5 a.m. I was born in 1986. Excellent. And my birthday is on December 4th. Excellent. Reinaldo, you are the last one, Reinaldo. I get up at 6 o'clock. I was born in 1960. My birthday is on February 10. Se acabó la clase. No, I'm lying. Okay. Okay. Well, I'm gonna go for the attendance, okay? Because that's the time. Hi. A mí no me ha preguntado. Ah, sorry, Mayani. Sorry. Quizás se me corrió. Perdóneme, Claudia. Sorry. Ignoró. Es que a veces se me corren y voy en el orden que me va a Zoom, pero se me cambia y a Kelly me cuesta a veces ver el orden. Igual María José creo que se acaba de integrar. Bueno, vamos entonces, Claudia. Perdón, Claudia. Sorry, pardon. Okay. I get up at 6 o'clock. Okay. I was born in 1970. Excellent. My birthday is on March 16. Excellent. María José, estamos viendo las preposiciones y estamos hablando de a qué horas me levanto, cuándo nací y la fecha de mi cumpleaños. Quizás no ha estado en clase, no sé, pero por ejemplo, me dice a qué hora se levanta, si puede. No sé cómo está con su cámara y con su audio, y si no, escríbalo. En lo que pasa lista, coménteme, María José. Voy a pasar lista, niños. Albanelli Reyes Villegas. Presente. Alejandro Gustavo Meléndez Mercado. Oh my God. Ana Delmi Herrera Morales. Excellent, teacher. Excelente. Carlos Alberto Rosales. Present, teacher. Consuelo del Carmen Rivera. Present, teacher. Henry Jonathan Martínez Cuellar. Isabel Beatriz Joya. Present, teacher. Josefina Aida Guardado. María José Guerra de Guevara. Present, teacher. Excellent. Michelle Alejandra Flores. Present. Excellent. Renata Romero Rivera. Present, teacher. Roberto Edmundo Hernández González. Ahí está, excelente. Ya lo tiene escrito cuando oye la lista. Silvia Alexandra Quitz. Present. Ok, Xiomara del Carmen Castro. Present, teacher. Excelente. Veamos. Solo déjenme ver algo. Perfecto. Entonces, así se usan las preposiciones. De esa forma. Tienen que diferenciar cuando decimos in, cuando decimos on y cuando decimos at. Esa es la forma. Vamos entonces, vamos a ver cómo estamos. Déjenme ver algo. Just let me see something. Provide an assignment, teacher. Okay. Vamos al trabajo, como siempre. Vamos a ver una primera hoja de trabajo. Estas son más sencillas. Veamos. Esta es la primera, creo. Sí.
Ahorita les comparto. Ah, pero aquí hay un problema. Ese sí es un problema aquí. Bueno, voy a compartir ese entonces. Y vamos a ver la otra. Compartir y enviar copia. Vamos. WhatsApp. Aquí está. Ok. There you have. Ahí tienen una hoja de trabajo. Vamos a trabajar. No, esa les compartí. ¿Cuál les compartí? Quiero ver. No puede ser. Worksheet. Vaya, la voy a eliminar, niños. Perdón. Es que esa tiene un error. No sé por qué. Eliminar para todos, sí. Se la voy a eliminar. Entonces es... Fue error. Ah, esta es. Ya la habían descargado algunos. Es esta, perdón. Fue error. Bueno, hoy sí, esta es. Ahí estamos. Esta es. Ok. ¿Qué vamos a hacer? Trabajar ahí en grupos, llenando las preposiciones. The time, in, on, at. En la primera columna, ustedes tienen que poner cualquiera de las tres. Y en la segunda, tienen que, bueno, en este caso habría que subrayar, pero no subrayen. Solo pónganle ustedes número uno, pónganle, o sea, pónganle cuál es. Porque no la van a alcanzar a copiar toda. ¿Sí me doy a entender? Do you understand? Yes. Okay, let's gonna work in groups. Chat. So. Okay. Iniciar. Ahí están. You have been invited to breakout room, to a breakout room. You have to move to the breakout room. Roberto, no yet. A la sala, a Coloma, a la. Así que no vean. No, ya le vengo a México. Sí, lo que está bien. Xiomara no ha entrado aún. Hi. Sí. Michelle, Roberto. And you. Mm-hmm. And the teacher. And the teacher. Okay, then you have to answer. Okay. Spring. Uh-huh. Questions? About compañeros, classmates, along. You say classmates. That's the English word for it. Okay, esa es la palabra inglesa para compañeros.
compañeros. So. In the first one, we have to choose. Yeah, you have to write down. You have to choose the correct preposition. Huh? Okay. For example, in a spring, on a spring, or at the spring? In. You need a trick. In. On. In on. In on. In on. On. A ver, tienen que diferenciar. La palabra es bien general, es específica o muy específica. De todo modo, por ejemplo, deben de descartar at, que es el más específico. Sí. Entonces no es esa. Va. Luego entonces me voy a in o on. Para las seasons es... Season. In. Season. In. Ah, vaya, in. Ve, ya lo tomo en nota. Ya ve. Es in, exacto, porque para las seasons es in. In, general. Exacto. December. December. In December. Sería... On December. In on. In on. In on. No. On. Es... On December. On December. En la 10, the number 10. Sí, yes. Sí, porque tiene, recuérdense que dije que igual ya ustedes lo hicieron, cuando es mes y fecha, es on December 31st. Ok, 11 at 10 o'clock. Exactly, ahí es fácil, va, en las horas es fácil. 12 on September. Yes. Ah, ese también es on. 23. Really? No Spanish. 23. The teacher is here. 11? 11? At 10 11, o'clock. At 10 o'clock. 12 September. In September, in. In. Sí lo ocupamos, teacher, aunque sea ahí, que se meta. Thank you. At the afternoon. At the afternoon. In the afternoon. Exactly. On Wednesday. Es on, para los Wednesday. Días de semana es on. On Wednesday. On Wednesday. Christmas Day is on. Questions? No sé. I don't know. Question ahí. Yo lo veo que están bien con todo ahí. Ese tema muy bien no, se lo enseñé. Es at. ¿A dónde? Hola. Number four. En Christmas, porque es específico. Ah, pero es cierto, pero no es tan específico. Es on. Exacto, es on. Porque at, generalmente, Ana, es casi solo para las horas. Casi solo para las horas. Y cuando dices midnight, noon. Midnight, noon. By example. Para el día específico, ok. Exacto, ese es muy específico. Ya los demás, generalmente, eso todos son entre in y on. Ok. What the meaning Easter? Easter. In number Pascua. Five. Pascua. Pascua. Ah, okay. It's on, entonces, también. It's in. Pero at. ¿Cuál? Which one? In the... A. The... Ah. Pero ese in. Es in. In, ¿verdad? Sí, ocupan, solo para que lo sepan, es at es cuando es noon en midnight. ¿Qué significa midnight? Medianoche. Okay.
At noon, at night, at midnight. Solo ahí se ocupa el at y en las horas. De ahí todos son o in o on. Ok. Roberto todo dice on. Él dice, Roberto dice on. Roberto está por el chat, niñas, activa. Roberto. Number nine. Wednesday. Morning. ¿Te dijo at noon, at midnight y qué otra? At noon, at midnight and at night. At night. Y para horas. Y para horas, exacto. Just for time. A specific, very specific time. Wednesday morning. Tuesday. Tuesday. Algo así, mire. Tuesday. Exacto. Más o menos algo así, ve, en pronunciación. Sí, ve, Tuesday. Tuesday. Uh-huh. En pronunciación, ¿verdad? Tuesday. Exactly, morning. Tuesday. Sería What is the doubt? ¿En cuál están pensando? Number seven. First part or second part? Second part. Number seven. My brother's birthday is on December 16th. Exactly. It's on. De hecho, está fácil. At es bien poco que se usa. Recuérdense que at solo se usa para noon, night, midnight y horas. In the age, Sam watched football. Sam watched football. Ajá. Ahí es in. In the evening. Exacto, porque in es para también in the morning, in the afternoon, in the evening. Pero es diferente at night. Entonces. Number nine. And number eight, the first part is in. In number eight, yeah, it's in the evening. In. Yes, yeah. Okay, we have radius. We have lunch. Silvia, what's up? Silvia estaba afuera y luego ya no la vi. Number 19. Well, y 13. Como decir adolescente, teen. 13. Para diferenciarse de 30 es 30. Que lleva 30 y el otro es 13. Terminas con teen. Really? Yes. Yes, you did good. Okay. But 13, de ahí es más fácil. 14, 15, 16, 17, 18, 19, uh-huh. 20. No, teen, pero 13. Ajá, es que eso es lo que dice, que tiene que sonar bien teen. Así como 13. 14, 15, 16, 17, 18, and 19. Exacto. Porque si no, por ejemplo, usted por ejemplo dice su edad en la edad, por ejemplo, cuando dice, imagínese, dice I am 13, está diciendo que tengo 13 años. Y entonces es diferente decir 13 de 30.
14, the 40, 15, the 50, 16, the 60, 17, the 70, 18, the 80, 19, the 90. Todos esos son, esa es la diferencia. Porque como dice ella, el teen se le pone, por eso de hecho la palabra para adolescentes en inglés es teenagers. Porque son los que están en los teens. Estados Unidos dice, you are in your teens. Estás en tu edad dorada, ¿no? Entre los 12, entre los 13 y los 19 años. Juventud, divino tesoro. Exacto. Decía mi papá. Entonces ya aunque más o menos. Aunque prefiere el libro, Nelly, Juventud en Éxtasis. Buen libro. Es que mi papá sí lo expresaba. Juventud, divino tesoro. Exacto. Nice years. Yes. They never back again. No. Never. Maybe in the mind. Maybe in your mind. Yeah. Yes. What? In spring. Number five. Flowers are beautiful in spring. Exactly, in a spring. In the spring. Yes. Number six. I watched a new film at midnight. At midnight. A new film at midnight. Exactly. Muy bien, porque midnight es de las que ocupan a bárbaro, Daniel. Ya ve que ya no me necesitan. Ya me voy a ir jubilando de esto. Bye, teacher. Porque ya lo están contestando and you don't ask me. You don't tell me, teacher, I don't understand. Can you explain us? Yeah, you do. Ah, this is this. Okay, and you did all by yourself alone. Don't worry. I'm kidding. Okay. Number seven, my brother birthday is on. Yes, my brother's birthday is on 16 December. Teacher, en el caso de las fechas, por ejemplo, está hablando que su hermano cumple año, ¿no? Uh-huh. Aparece la fecha, o sea, el día antes y después el mes. Sí, es cierto, pero por lo menos para el caso que nos ocupa. Para el caso que nos ocupa, recuérdese que la regla dice que si va ya más específico, tiene que ser on. Porque es más específico. Si solo dijera December, tal vez dijera in. Pero como dice December 16, aunque esté invertido, no es problema. O sea, decir siempre es on porque la regla dice que es más específico es on. Ajá, no. Yo mi pregunta era con ese complemento, ¿no? Si lleva, aunque esté, o sea, es correcto si se dice primero el mes y después el día, o viceversa. Fíjense que a veces depende de la cultura. Porque nosotros generalmente primero decimos el día, aunque en inglés generalmente se dice primero el mes y después, okay. ¿Quién estaba aquí que se salió? Se le cayó Ana Delmi. Se dice y después se dice ¿qué? De hecho, los maestros cuando escribían antes ahí en las fechas, algunos hacían eso, pero en realidad en inglés es siempre primero el mes y luego la fecha. Nosotros somos que decimos 16 de enero, 17 de junio, pero en inglés es casi siempre primero el mes y luego la fecha. February something, January something. That's okay. It. Thank you, teacher. You're welcome. It's on. Ya ves que no me necesitan, ya me voy otra vez. I'm leaving. Oh. I'm leaving because you don't need me. Number four de la primera parte. In Christmas Day. Carlos, what do you think about? What? What do you think about? She said that the number four is in Christmas Day.
Is it good? Yes. Ah, yo me mic is off. No, mi micro estaba apagado. Creo que contesté y no me había dado cuenta. Okay. Number four, first part. Is it okay? In? Xiomara dice que es in. In Christmas Day. ¿Por qué? ¿Es general? ¿Por qué? No. Es algo general. Ah, está diciendo día, ¿verdad? Está refiriéndose a una fecha. Y yo lo dije también, que eran holidays o una fecha específica. Ajá. Entendí que eran como las festividades o los, por ejemplo, Spring, Easter. Eso sí, pero bien. Esas son temporadas. Ah. Esas son temporadas. Una cosa es decir, por ejemplo, es cierto, la temporada, aunque las festividades no aplican en ese sentido, más que una temporada. Por ejemplo, este es una fecha específica, aplica para on. On December 31. Mm-hmm. Aplica, como es una fecha específica, aplica on porque es una fecha específica. ¿Cuál es la fecha específica? El día de Navidad. Exacto. Mm-hmm. Por eso es. Ok. Vamos a detener las sesiones. Ok, meanwhile we wait for the others. Vamos a empezar a ver los ejercicios. Luego vamos a otro pequeño ejercicio. Luego vamos a ver nuestro manual. Who has to be with me today? I don't remember. Who wants to be with me? Let me see. Ah, it's here. I don't know why. Today is... No, wow. Okay. Okay. Okay, okay, okay. Vale, vamos a ver. Veamos, Consuelo. Vamos en la primera parte, number one. In. Oh, espérame. In spring. Excellent. ¿Alguien tiene alguna discusión? No. ¿Está de acuerdo con Consuelo? Bye. Si no, me dice teacher me y yo le explico, con gusto, ¿ok? Veamos, Anadelmi Herrera, número dos. Number two. Por favor, colócamelo. You have your makeup. In. In. Ajá. In. Oh. Are you sure? ¿Qué dicen los demás? ¿Están seguros? In 2012. In 2012. In 20. Sí. 12. Vaya, no hay discusión. Perfecto. Veamos. María José Guerra. Number three. On. Excellent. On Monday. On Monday. ¿Alguien tiene discusión? No. Si no, the teacher gets angry. Me dieron un teléfono. Ya. Okay. Veamos. Number four is for Daniel. Number four. Mm-hmm. It's on Christmas Day.
Discusión. No, discussion. No. No. Perdón. No. ¿Cómo dice? En number four. Number four, dice Daniel. On. ¿Y usted, Claudia, alguna discusión? No. On, pero que no. Qué bien, por eso le pregunté. Ah, va. Perfecto. No, pero está ok. Quería ver si. Vamos a decir ya. Excelente. Xiomara, number five. On. Discusión. On. In Easter. Carlos, ¿qué dice? In Easter. ¿Por qué, Carlos? Porque es una época. Es una época. ¿Los demás qué dicen? Carlos tiene razón. ¿Quién está pensando en voz alta, Consuelo? Es cierto, Xiomara. Don't worry. Es in porque es una época. Ajá, es in Easter. Ah, ok. Don't worry, in Easter. Exacto. Veamos. Claudia. Number seven, Claudia. On January. ¿Qué dicen los demás? In. Ajá, Claudia, vamos. ¿Está de acuerdo? ¿Agreement or disagreement? Es que yo creo que usted se equivocó. Dijo usted 7 y estamos en las 6. Y las 6 es on. 6. En número. Ah, perdón. Ah, en número me equivoqué. Va. Entonces, ¿cuál me dijo usted, Claudia? Las 6. Las 6. Sí, 6. On Sundays. Sí. Ah, sí. Ahí sí. Sorry. Sorry. Number seven. Ajá. Un voluntario. Yo. Number Yo. Seven is on. Is on January. ¿Qué dicen los demás? Number seven. ¿Cuál es? Es in. Daniel. Agreement or disagreement? Yes. ¿Está de acuerdo o desacuerdo? Espera que me perdí. It's on. What is on? Es in. Porque para los meses solos es in. Los meses cuando van con la fecha es on. Porque son más específicos. Pero cuando van solos es son de manera general. Entonces es in January. Exacto. Number igual que eight. Los días. ¿Ah? Igual que los días. Los días, ¿no? Los días van ya con on. Okay. Exacto. Los meses sí van con in, pero si van pegados a la fecha, entonces ya van con on. Pero si van solos, van con in. Ok. Excelente. Renata, you are sleeping. Help me with the number 8. In the evening. Excellent. Evening. Muy bien. Michelle, number 9. Number 9. On Tuesday morning. ¿Qué dicen los demás? Yes. It's okay. It's on. It's on. ¿Por qué? Porque es específico, ¿verdad? Ya no es solo en la mañana, sino que es on Tuesday morning. Ya está siendo más específico. Ya está dándome una fecha. Carlos, number 10. On December 31st. Ajá. Lastimosamente los días en inglés son ordinales. No es como nosotros. Nosotros son... Solo el primero, decimos nosotros, el primero de, ya viene el primero de mayo, pero de ahí todos son el 2, el 3, el
4, el 5, no dice el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto de mayo, sino que solo el primero, decimos así. Pero en inglés todos son ordinales. El primero, el segundo, May 1st, May 2nd. ¿Ah? Una pregunta. Dígame. El ST significa porque primero, el segundo y el tercero, creo que el segundo es ND, ¿verdad? No, se usan ST. Bueno, no, depende de cómo se escriba, perdón. Solo para que lo sepa ahorita, first, el primero, second, el segundo, third, el tercero. Entonces se usan las últimas letras del ordinal. Por eso es que en primero se usa ST, en segundo se usa ND, y en tercero se usa RD. RD. Ya en los últimos, y ya en los otros, ya usas TH. Y para allá todos son TH. Sí, porque eso lo había visto yo cuando poníamos, bueno, en las clases de inglés de antes, ¿verdad? Se ponían en los, en la fecha. No, y todavía se pone, porque es, o sea, en inglés es ley, es decir, todos, como les digo, todas las fechas son ordinales. Cuando son fechas, ¿verdad? Cuando son fechas son ordinales. No, porque, por ejemplo, si hablo de mi primera carrera, my first career, por ejemplo, o sea, son ordinales, pero en el caso de inglés, las fechas son ordinales. Siempre van acompañadas de... Siempre, toda la vida, si no están mal escritas, toda la vida. Por eso decía que no es como nosotros, que solo al primero le decíamos el primero de mayo, el primero de junio, pero ya de ahí todos lo dicen normales, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, ya no dice ordinales. Okay. ¿Quiénes no me han participado? Reinaldo no me ha participado. Reinaldo, number 12. Number 12. Fácil. On September. ¿Ah? On September. On September. Exactly. Number 11. ¿Quién no me ha participado? Que levante la mano los que me faltan. Hi, teacher. Salazar. Number 13. Number 13. 13. In the afternoon. In the afternoon. Excellent. ¿Quién más me falta? Teacher. Yo. ¿Quién es yo? Isabel. Después, Daniel, yo le contesto con gusto. Isabel, dígame. Number 14, on Ajá. Wednesday. Excellent, on Wednesday. Muy bien. Daniel. En la 2, en la 12, is on September, no es in September. Es in. In, tiene razón. Discusión es in, porque es in. Reinaldo, Daniel tiene razón, es in. ¿Por qué? Porque es porque, mes, porque es mes. General. Porque es general. Dijimos que va on cuando va el mes y la fecha. Ok. Ok. Está bien. Number 15. Número 15. At midnight. At number 16. On Saturday afternoon. Excellent. Carlos, number 17. At noon. Exacto. Claudia, number one, second part. On. What will you do on Monday? Consuelo, second part. Number two. In. Is it often rainy in autumn? Autumn. Excellent. Exacto. Es autumn o otoño. Nelly, number part number two, number three. Sentence number three. What did you do in the afternoon? In the afternoon. Excellent. Renata, number four. I often get up at 7 o'clock. Easy. Piece of cake. Carlos, number five. Flowers are beautiful in spring. In spring. Excellent. Consuelo. Number six. I watched a new film on midnight. No, at midnight.
Excellent. On and at midnight. Excellent. Reinaldo, number 7. My brother's birthday is on 16 December. Exactly. Vaya, ya ve, Daniel, ahí está otra vez 16. Y tiene la TH porque es eso, ¿no? Que ya hay un ordinal, todos los ordinales a partir de 4 casi ya llevan TH y solo se cortan siempre en el, bueno, solo en el primero se cortan. De ahí, por ejemplo, es el ordinal es first, second, 12, 19, 10, I mean, 21st, ya, dígame. La oración está bien. Tiene que estar invertido. Primero el mes y después la fecha. December. Eso me preguntó Isabel. Y sí, o sea, realmente eso es error de dedo que no escribió. Pero generalmente, sí, es error de dedo. No fui yo, por cierto. Okay. Pero sí, generalmente en inglés es primero el mes y luego la fecha. Generalmente. Aunque a veces van a encontrar alguna escrita así, pero generalmente es mes, fecha. Nosotros los latinos no usamos fecha, mes. Ortografía inglesa, de seguro, tío. Mínimo. Error de dedo del creador de la página, niños, que no fui yo. Salve. Ok. Quiero ver. Bernardo, otra vez, again. Number 8. Okay, Isabel, number 8. It's 8 in the evening. No, Sam, en la segunda parte estamos. Sam. Ajá, sí es cierto, pero lea toda la oración. Es Sam washing football in the evening. In the evening. Excellent. Xiomara. Number 9. Do you get present? Get. Recuérdense que generalmente la G siempre es así. Get. Okay. Es fuerte, no es suave. Get, got, Gary, I mean, do you get present on Christmas Day? Excellent, on Christmas Day. Tiene respuesta, es on Christmas Day. Perfecto. Veamos, Michelle, number 10, Michelle, second part. We have lunch at noon. Excellent, at noon. Claudia ya participó, pero la 11, the number 11. My father was born in 1970. Excellent. Okay. Don't worry. Bernardo, you are there. Number 12. Number 12. It is very cold in winter. It is very cold in winter. Excellent. Todos participaron, levanten la mano el que no. Yo. Me está diciendo es quién. ¿Quién es yo? Delmi. Perfecto. Solo pérese. Analicemos, dice. In winter, él dijo on, y quién. ¿Protestó? ¿Alguien protestó? Yo dije... Él dijo in. Ah, pues sí, está bien, in. Perfecto. Ana Delmi, number... Number 13, Ana Delmi. Le tocó una larga. On Friday morning. On Friday morning. Will you go to the club? On Friday morning. On Friday morning. Excellent. On Friday morning. Bueno, let's go to our manual. Vamos a nuestro manual. Vamos a ver un poco nuestro manual. Voy a empezar a compartir pantalla.
Unit number 4. Okay, in on that. Veamos. Ya vimos una vez más aquí on, in, at. Revisemos. On es para días, days, months, or specific dates. Look at Daniel. Mire, Daniel, RD. Porque es 23rd. 23rd. Se vuelve, ¿verdad? Cuando son 1, 2 y 3. Exacto. On Monday, February 5th, on Wednesday morning. In es solo para los meses, para los años y para estaciones. At, ya dijimos. At, para horas, noon, night, and midnight. Complete. Dígame. Se podría decir half night también. At half night. No, en ese caso ya está dada la expresión. Medianoche. Ajá, midnight es medianoche. Okay, here we have an email. Complete it. Veamos, vamos completándolo pues entre todos. Okay. I think so there is another. Texto. Ajá. ¿Cuál sería el primero? Are you busy on Monday? Excellent. On Monday. Veamos. On Monday. No. It's on Monday. Yeah, on Monday afternoon. Do you know about the new product that the company launches? There is a presentation about it, and it sounds very interesting. It starts. At. Excellent. Everybody's ready at 6:30. I work until 5:45, but I can meet you at again. Six on the corner of First Avenue and Main Street. What do you think? There is another presentation. But it will be in March. In March on. In March. On Sunday. On Sunday. On Sunday. I can that day. Using the information from the exercise number 2, write what some of the activities that your class may have to do, specifying them and that using. Let's gonna do another activity because this is just but always, I mean, let me see, I have to close here. Always move the letters. Okay. I stand. Let's gonna work. No, I cannot do. Estoy compartiendo pantalla, ¿no? Ah, pero hoy sí. Este es mi escritorio, ¿no? No lo pueden ver, niños. No, I'm lying. Okay. I'm going to stop the chair. Okay. Let me see. La última, the last exercise. Drive. Okay. We are going to have like 5 minutes to work on this page. Easy. La misma hoy sí ya está corregida. Vaya, vamos a trabajar unos cuantos minutos más en el grupo. Ahí está el ejercicio. ¿Qué hay que hacer? Ahora hay que colocar. Vayan eligiendo. Yo sé que no alcanzamos a colocarlos todos, pero coloquen los que puedan. Ok. Pocos minutos tenemos para esta actividad. Todos a las 9 los saco para pasar lista and we finish the class. Elicit.
Michelle no ha entrado, Roberto no ha entrado, Bernardo no ha entrado, Michelle Peña no ha entrado. Ok. Michelle ya entró. Sería de colocar, dependiendo, ¿verdad? Exactly. Exactly. You have to write down according to if it in or on at. I mean, it's the same exercise of the page before, but this is another way to do the exercise. As by example, you have to take the expressions for the box and you have to write down that is in, on, or at. Y ya está hecho ahí, por ejemplo, un ejemplo is at 10:30. Okay. Number one. In the morning. In the morning. Number one in the morning. Excellent. Exactly, my darling. That's it. Then you have to move in that way. In this case, just you have to take note in your notebook, okay? Tiene que tomar nota en su cuaderno porque no lo puede hacer en la hoja. Okay. Is it clear? At. Right. Ah, sería noon. Exacto. Y de ahí, pues, usted puede ir descartando las que ya va usando. Okay. Day. My birthday is on. In. On. Is on. Is on. My birthday teacher? Is on. Hi. My birthday is in, depende si solo dice el mes o depende si solo dice la fecha. Si no, solo no dice el mes, bien. Es in. Dice, ejemplo, pero aquí solo dice. Pero ahí solo dice my birthday. Puede ser como que dice? Vamos a hacer una fiesta in my birthday. Entonces, in. My birthday. Ya entendí. Ya entendí su punto. Sorry, no lo había entendido. Ahorita. My birthday. In ahorita. My birthday. On my birthday. Oh, permítame, ya le digo. Ahorita. Nah. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esta es. Ah, ok. Aquí está. Me dice que es. In. On. Es on, porque es específico, es general, porque no está dando fecha generalmente, como no está dando entonces fecha. Es el fin. In general. Tiene razón. Quiero ver, espérese, vamos a corregir. El teacher tiene todas las answers y no sé si el libro se ha equivocado, ahorita le veo. Es que aquí estoy consultando las respuestas. El libro bote lo mejor, no, hombre, ya está, muchos errores ha mandado ya, hombre. El libro es el de eso, qué barbaridad. Yo le digo, yo creo que sabe más usted que el libro. Fíjese que a veces lo que uno tiene que hacer es ponerse a corregir, sinceramente. Sí. Pero es on, quiero ver, es on, es in, my birthday. Porque yo creo que es un día específico. No, pero es, ajá, pero es on, es cierto, porque generalmente, yo ya dije que depende de lo que des, si das fecha, perdón, si das mes o das mes con fecha. Pero generalmente, para ser específico o muy específico en un cumpleaños, siempre das tu fecha y tu mes. ¿Sí, ¿Sí me voy a entender? Sí. Pero pues yo con solamente que diga my birthday es un día específico. O sea, para mí es por eso, no, para eso. Vaya, pero como digo, my birthday es un día específico. Por eso entonces dije, ¿y qué dije yo? ¿Qué era on o in? On. Exacto. ¿Por qué? Vaya. Porque es medio específico. No, porque por ejemplo siempre tengo que dar la fecha y el mes. Ajá. Por eso es que es específico. Porque si no fuera general. Cuando yo dijera así como, digamos, aunque para el inglés no es correcto decir, mi cumpleaños es en mayo, pero mayo tiene 30 días, específicamente cuándo es tu cumpleaños. Ah, mi cumpleaños es el 5 de mayo. Ahí entonces digo, my birthday is on May 5th. Por eso es que es on para ellos, porque, o sea.
la expresión correcta es esa, decir mes y día. May 5 es on también. Y weekday es como día de semana. Weekday. Weekday. Es in. Día de la semana. Porque no especifica el día. Weekday. In week. Chihuahua. Let me see. May. La tercera weekday. De la segunda columnita. Yeah. A weekday. Sí. Es una vez más en general, porque aunque no está, es específico, porque aunque no está diciendo, ¿cómo le digo? Aunque no está diciendo día, sí está refiriéndose a un día. En realidad no sé cuál es, pero sí sé que es un día. Me doy a entender en ese sentido, o sea, si yo dijera cualquier día, pero estoy diciendo que es cierto, cualquiera de esos días, pero un día. Entonces eso lo hace específico, por lo cual es on. Teacher. Hi. Wednesday evening is on. Ah, Wednesday evening tendría es on, exacto. ¿Por qué? Porque está diciendo como el día, pero está diciendo en la tarde. Exacto, porque no está diciendo solo, por ejemplo, evening, ni solo está diciendo Wednesday, sino que está diciendo específico ya, miércoles en la tarde, noche. Entonces ya es eso. In the afternoon. In a holiday. In a holiday. Monday morning. It's on. Exactly, because it's specific. Monday morning is on Monday morning. On, it's on. Exactly. De hecho, que ya solo decir el día es específico, porque decimos on Monday. ¿Y mes? Ya estoy. El mes, si solo digo el mes, es in. In January, in February, in March, in May. Pero si ya digo la fecha, ya entonces es on. On May 5th. Entonces, Tuesday afternoon. ¿Es general para usted o es específico? Para mí es más específico. Entonces es on. Exacto. Okay. Hijo, no le pregunté. Teacher, bedtime sería at bedtime. Bedtime. Es la última. Yes. The 99. Yes, is at bedtime. Yeah. Is at bedtime. Porque ya es un tiempo todavía más específico. Los 90 también es on till night. Night. 90s. 90s. Los 90s. Es no. Ahí es general. Muy in. General. In 90s. En los 90s, así como cuando estábamos bichos, ¿va? Y sonaban aquellas rolas. In 90s. usted estaba. Daniel, you were a young in the 90s. You got just 4 years, ¿no? Usted tenía solo 4 años. Tengo mala memoria, niños, así es que recuerdo por lo menos el 60% de sus años de nacimiento. Al decir a holiday es in a holiday. Al decir a holiday. Mm-hmm. ¿Qué dicen? On a holiday. On a holiday. On a holiday. Yeah, on a holiday.
Sí, porque es un específico. No es muy específico, pero sí es un específico. That's it. Ok, the guys. Week, the weekend está. On the week. ¿Ah? Voy a pasar lista. Veamos, Alba Reyes. Present, teacher. Alejandro Gustavo. Ana Delmi. Present, teacher. Bernardo Salazar. Present, teacher. Carlos Meléndez. Present, teacher. Claudia Arias. Present, teacher. Consuelo Rivera. Present, teacher. Daniel Orellana. Present. Henry Martínez. Isabel Joya. Present, teacher. Josefina Aida Guardado. María José Guerra. Present. Michelle Flores. Renata Romero. Present, teacher. Rinaldo Castro. Present, teacher. Excellent. Roberto Hernández. Ahí está ya el chat. Present. Okay, thank you, Michelle. Copy paste. Silvia Alexandra. Xiomara El Carmen Castro. Present, teacher. Okay. So, you have to do your exercises, okay? You have to study. Tomorrow we have the session number 15. It's going to be a review, and please do your exercises. Pues si puede medio adelantar, le sugiero que adelante, a ver que no tenga ahí algo, porque ya mañana es just a review, ok, ya solo es una, ¿qué es? Una, un repaso de lo que hemos visto en esta semana, ok, sorry? No, no, una retroalimentación de todo. Exactly, that is a review, ok. And, pero no es por eso tampoco, mira, pues no, sino que we have to be in class because I think so that you always gonna learn vocabulary or something like that, something necessary for you. I mean, and even some of you, you have not been in the whole, in the whole classes, okay? Vayan también a ver al canal de YouTube las clases que les hacen falta. Ahí ya mandé el enlace, lo puedo volver a reenviar el enlace del canal para que ustedes lo vean. Por lo demás, we have finished the class. I hope that you have learned. Espero que hayan aprendido. A la persona que le tocaba no está. Ya es uno de los participantes que ya no siguió en las clases. No sé si alguien quiere aprovechar unos 5 o 10 minutos. Con gusto me quedo con él o con ella para hacer alguna pregunta todavía, algún cuestionamiento. Sé que todos tienen ganas de desconectarse e irse a dormir, pero no sé si alguien necesita esos 5 minutos. I know. Bueno, yo soy el teacher y no me puedo informar. Algunos de ustedes me dicen, mister, no puedo estar hoy, algo, mire. Pero yo aquí tengo que estar y aquí he tratado de estar. Again, I mean, for me, it has been always a pleasure to be with you, to be your teacher, to be in one session more. And I hope that you finish your exercises. And even if tomorrow you can do it early because I need to get your grades. After all, another night, another learning. Be happy, enjoy your life. Rest and have a nice night. Okay. That's all, folks. Okay, teacher. Thank you.
Nice class. Si alguien se quiere quedar, quédese. Si alguien se quiere quedar. Si no, pues ni modo. I'm going to be alone. Pero sí, teacher. Tengo unas cuantas preguntas. Vaya, ¿se va a quedar usted, Daniel? Con lo último. Sí, va. Sí. Perfecto. Daniel is the chosen one. Bye forever. Bye for everybody. Bye. 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 Good night to everybody. Bye. Have a nice night. Okay, teacher. Es con el que acabamos de hacer. Wait. Okay. Just Isabel. Bye, Isabel. Tal vez tienes, me imagino que tal vez tienen las mismas preguntas. Isabel. Sí, no, lo que, bueno, igual, vaya un poco hasta las 10, pero generalmente piden que el refuerzo esté. Isabel se iba a quedar, o me está viendo, Isabel, no. Isabel se quiere quedar, es que yo no, bueno. No sé, quizás. Bueno, let's do the question, ¿ok? Como en la última que hicimos, cuando decimos the morning, es específico. Morning es general. Es in the morning. In the morning. Entonces, exacto, está bien. Porque es general. Ah, ok. Sí, porque cuando estábamos diciendo Wednesday, como decimos miércoles en la noche, Wednesday evening, pensé que era como en general, algo así. Ah, pero es que el problema es que tiene que entender que cuando ya son dos, yo ya doy dos datos, por ejemplo, por ponerlo así, yo ya tengo algo específico. Y decir de afternoon, la tarde. In the afternoon. Específico. Sí, no, no es eso. Es general. Es general. Aparte de que no solo tiene que aprendérselos por general, algunos de ellos son reglas que así se dicen. No puedes centrarse solo en que general, específico y todo. Algunos de ellos ya están dichos así. Voy a compartirle la pantalla, por ejemplo, para que vea acá. Vaya, usted ve, ya aquí in está in May, ya está así. Aunque usted podría decir, mire, es general, esto está en el manual. No se preocupe, que esto está en el manual. Vaya, entonces, usted ve acá, in May, ¿qué es? O sea, mire, mayo no es tan general. Sí, pero para el inglés es la regla así, que el mes sí se dice con in. ¿Ah? ¿Y por qué está general? Porque está hablando quizás para ellos como de algo va. Bye. But after you have, when you have date, you have to use on because it's more specific than in. Because in in you say May, but May has 30 days. Pero mayo tiene 30 días o 31, mm-hmm. I don't know. Entonces, pero ya, entonces en general, in May. Ah, but when I use on is on May y digo la fecha porque ahí ya estoy siendo más específico, ¿ok? Ok, aunque también en los días, eso sí es específico, ¿verdad? En los días, exacto. Aunque solo se diga at Saturday, sin decir la fecha. Vaya, pero va, ahí dice on Saturday. Ajá, on Saturday. Exacto, sí. Exacto. Entonces, cuando digo a holiday, también estoy hablando general. Ahí está hablando para el inglés de específico. Ah, sería on a holiday. Exacto. Aquí está, mira la otra lámina. Aquí está. Vale, mire. Por ejemplo, in es de manera general. Dice, habla de un año, habla de una estación, de una centuria o de un mes. Y cuando es largo de tiempo, on es más específico. Cuando hablo solo de un día de la semana. ¿Por qué? Porque ya está dentro de un mes. Cuando hablo de un día específico o de una fecha en específico. Uh-huh. Ok. Sí, que estaba no tan perdido. Solo quería como reformular las cosas. Exacto. La fecha es específica como año, sí, ¿verdad? Esas son en general, porque están hablando dentro de que tienen meses y días dentro de eso, ¿verdad? Exacto, es decir, como le dije, cuando usted dice en qué año nació, I was born in,
1986 para ellos es general. I was born in 1986. Yo nací en 1986. Y es diferente cuando es my birthday, porque está hablando exactamente de mi día. Exacto, cuando ya digo my birthday is on, ya digo el mes y la fecha de mi cumpleaños. Cuando hablamos de centurias también, ahí entre los 90, ¿verdad? En general. Exacto, así es. Por eso que dice in 19s o in 90s, perdón, 90s. Ahí cuando llevan esa S, sí, ya es se que, dice. Exacto, 90s, 80s, 70s. Por ejemplo, la música en inglés que lleva the 70s, the 80s, and 90s. La música de los 70s, de los 80s y de los 90s. Ah, ok. A ver si voy a terminar la... Don't worry, Daniel. Ok, pues ya me quedó más claro. Excellent, Daniel. Thank you to be with me until this time, okay? Okay. I'm happy. Thank you. Okay. Good night. Good night. Bye. Bye. Bye.